Yo estoy dedicada, abocada exclusivamente a la actividad de lactancia materna, así que paso por todas las salas de nuestro sector de internación, conjunta mamá y bebé, ¿no?, en la misma cama, y ayudo a las mamás primeramente en sus primeras horas de postoperatorio o ya sea de puerperio, el parto vaginal, ¿no? Le ayudo a colocar al bebé la teta, ¿sí? Le ayudo, por ahí pueden presentar algunas dificultades, como que el bebé está muy dormido, no quiere abrir la boca, entonces le damos técnicas, le damos consejerías y le ayudamos para que ese bebé pueda lograr el acople, ¿no es cierto?, al pecho materno de una forma correcta y alimentarse bien, así de esta forma también. Le doy siempre información de por qué es tan importante la lactancia, la leche materna para el bebé, de que si presenta alguna dificultad estamos para ayudarla. Y también tenemos un consultorio de lactancia materna que funciona de lunes a viernes, a lo cual asisten las mamás embarazadas y le damos la información previa para la lactancia materna. Y también aquellas que se van a su casa y presentan en su domicilio alguna dificultad, pueden recurrir, pueden volver a nuestro hospital y nosotros les asesoramos, les seguimos ayudando. Cristina, hablabas de la importancia también de contener a esa mamá que sin duda está con miedos, con inquietudes, de poder insistir que siga probando. Muchas veces no se da en la primera hora, sobre todo si tenés por cesárea, no es el primer minuto, ¿no? Y de esperar también, por ahí uno se desespera, pienso que ya le da la mamadera porque ya nació y tiene hambre. Por ahí, saber esperar un periodo adecuado, que el bebé pueda prenderse, pueda tomar el calostro, también es importante eso, ¿no? Sí, es muy importante, porque la mayoría de las mujeres cuando tienen su bebé y llegan a salas creen por qué ser. Lo primero que hacen es apretar el pezón y creen que le va a fluir la leche, que va a salir un chorro de leche, y no es así. Las primeras horas sabemos que son gotitas de calostro, pero el estómago del bebé es como una nuez, es chiquitita. Y los nutrientes que tiene ese calostro es tan importante para el bebé, que le explicamos eso, ¿no? Le explicamos que la producción de leche va a depender de la succión del bebé, entonces a cuanto más tiempo le tengamos el bebé prendido al pecho materno, más producción van a tener esas madres. Las que tienen parto normal pueden empezar inmediatamente a ingerir líquidos o alimentos, entonces eso también ayuda, el líquido sobre todo ayuda mucho, y con una buena contención las mamás, siempre con la información, ¿no? Porque cuando vos le brindás la información, las madres aceptan, se tranquilizan y fluye normalmente como tiene que ser. Lizy, licenciada en nutrición, hablamos. Contanos un poquito, hablábamos fuera de aire de la importancia de tener un banco de leche, de contar en un tiempo no muy lejano, que el materno pueda contar. Contanos sobre ese objetivo, sobre ese plan. Bueno, desde el 2010, un grupo de profesionales del hospital hicimos una capacitación en Buenos Aires y es como que nos enganchamos, con la idea, ¿sí? Y bueno, de ahí venimos trabajando, ¿sí? Un banco de leche es un lugar donde las mamás donan su excedente de leche materna, o sea, esas mamás no es que le quiten a sus hijos, sino las mamás que tienen una producción excesiva, ¿sí? Se les enseña a cómo extraerse esa leche, porque esa leche tiene una leche limpia, un recipiente limpio, y esa leche va a un lugar, que es el banco de leche, donde esa leche recibe, se le realiza una serie de análisis para ver si esa leche está óptima. Esa leche se pasteuriza para eliminar una serie de bacterias propias de la leche y va a ir puntualmente a aquellos bebés internados en la neonatología cuyas mamás no puedan producir leche o produzcan poca cantidad o sus mamás estén internadas en terapia, ¿sí? Entonces para esos bebés puntualmente va la leche pasteurizada de banco de leche humana. Sobre todo es importante, ¿no?, los que están internados en la NEO, que puedan recibir una dosis de leche materna, debe ser sumamente importante en la nutrición también, ¿no? Sí, sumado a que yo siempre digo esto, no es lo mismo cuando vos tenés tu hijo y te vas a tu casa con tu hijo. Es un quiebre emocional para esa mujer que le dicen que su bebé nace prematuro, ¿sí? O que le dicen, mamá, tu bebé va a quedar internado. Entonces el factor estrés hace que vos disminuyas la producción de leche. Nos pasó a las que fuimos mamá cuando te dicen, mañana tenés que trabajar. Claro. Emocionalmente. Entonces, para esos bebés, ¿sí?, hasta que reciban la leche de su propia mamá. Y también es importante, hablabas del tema de la vuelta al trabajo, de que una mamá que sabe que a los 3 meses tiene que volver, de poder prepararse en forma anticipada, ¿no?, en justamente extraerse y demás. ¿Cómo nos preparamos, cómo podemos extraer para empezar a guardar en nuestra propia heladera, nuestro freezer, ese banco, de leche en la casa, ¿no?
Es como decía Cristina, sí, el hecho de brindar la información a las mamás. Pensemos que en la administración pública las mamás vuelven a los 3 meses, digamos, donde la lactancia está más o menos establecida. Pero hay mamás que tienen que volver a los 15 días porque hay empresas, digamos, donde no tenés periodo de lactancia. Siempre hablamos de las monotributistas, ¿sí? Uh-huh. O hay mamás que tienen que volver a los 30 días. Entonces, entre que te estás acostumbrando a la lactancia, ya tenés que empezar a sacarte, ¿sí? Entonces, esa mamá puede ir a empezar a guardar su leche, a sacarse, ¿sí? Manualmente, eso se puede, pueden recurrir al hospital, o por ahí hay videos, digamos, en internet donde la mamá puede aprender a sacarse manualmente o a través de saca leche, que pueden ser manuales o eléctricos, ¿sí? Va a depender de la mamá. Esa leche se puede guardar, ¿sí? A medida que uno se va sacando, en el día, en tu casa, podés ir guardando en un recipiente. Nosotros recomendamos los frascos de café, que son frascos de vidrio con tapa plástica, ¿sí? Entonces la mamá se va sacando, el bebé toma la teta, si ella siente que el bebé no descargó toda la teta o tomó de un solo lado, puede descargar del otro, eso va juntando, ¿sí? En volúmenes que uno sabe que va a tomar el bebé, o sea, no guardar 250 en un frasco, sino 100 centímetros, ¿sí? Esa leche lo puedes guardar 15 días, ¿sí? En el freezer, siempre atrás, tocando la pared de atrás, ¿sí? Uh-huh. Y es importante que coloquemos una etiqueta en el frasco, poniendo la fecha de cuando nos extrajimos la leche. Uh-huh. ¿Y en la heladera? En la heladera, 24 horas, siempre tocando el panel de atrás. Entonces, vos sabés que te vas a ir a trabajar, empezás mañana a trabajar y queda un familiar o alguien a cargo del bebé, la mamá el día anterior, la noche anterior, digamos, va a bajar ese frasco a la parte de abajo de la heladera, tocando siempre el panel de atrás, ¿sí? Más o menos le das las indicaciones, digamos, a la persona a cargo del bebé, cómo darle el volumen que toma el bebé. Y eso, la leche materna se entibia, ¿sí?, en un recipiente con agua caliente, ¿sí?, hasta llegar a la temperatura corporal. El bebé no toma caliente, claro, ni frío, es la temperatura corporal, que es 36 grados. Como baño María. Como baño María, sí. Siempre es importante mezclar bien la leche, porque la grasa de la leche materna queda pegada en la pared. Entonces nosotros necesitamos no desperdiciar, digamos, claro, la grasa. Lo más, ¿sí?, nutricional. Lo más nutricional, lo que le va a permitir engordar al bebé. Digamos, lo que queda del frasco se descarta. No volvemos a guardar. ¿Sí? Acá las mamás, siempre les decimos a las mamás que la producción de leche nunca termina. ¿Sí? Es como decía Cristina. Uno no quiere tirar el excedente, sí, ¿no? Es como que te va a faltar, ¿sí? Entonces, todos los días vos vas haciendo esto y siempre vas a tener leche. Claro, como hablaba Cristina, más succión también. Es importante que el bebé esté prendido, porque más succión, más producción de leche, ¿no? A más estímulo, más producción de leche. El bebé que toma más la teta, la mamá va a producir más leche. Lo mismo la importancia de las mamás nocturnas, porque hay algunas madres que por ahí a la noche cuesta un poquito más, ¿no?, levantarse y despertarse, y en cambio la hormona que se libera a la noche es la que ayuda también, que se libera solamente a la noche y ayuda a la producción de leche materna. Es muy importante también las mamás nocturnas, ¿no? Lizy, ¿y es importante que la mamá también, una vez que empieza a dar la teta, tome o ingiera líquido, agua? Sí, producir leche implica al cuerpo mayor consumo de líquido, ¿sí? Puede ser agua, cualquier líquido que vos te haga sentir placer, digamos, ¿sí? Puede ser líquido, le decimos una gaseosa sin azúcar, sin el gas, porque el gas no viaja a través de las venas ni arterias y sale por el pecho, sino porque esa mamá está distendida, el gas te produce distensión. Puede tomar, si quiere, hay mamás que toman café, un café descafeinado para no estimularle, porque la cafeína suele viajar, digamos, mate, hay mamás que toman mate, hay mamás que les gusta tomar la cerveza sin alcohol. Sin alcohol. Claro, pero es la sensación de placer que te produce el consumo del líquido, digamos, te relaja y te predispone a dar la teta al bebé. Cuando hablábamos de mitos, bueno, hablábamos por ahí de todos estos mitos, ¿no? Si tomo una gaseosa que tenga gas, que les voy a traspasar a través de la leche, bueno, ¿qué podemos decir esos mitos, Cristina, que existen? Y lo de, como decía, no, Lizy, el gas no va a viajar por las venas, ¿sí? La mamá sí es la que se va a extender y que va a tener los gases, no es el bebé. Lo mismo por ahí el tema de las grietas, ¿no? Que son cuando el bebé por ahí un mal agarro, un mal acople al pecho materno, le producen las fisuras en el pezón de la mamá, y se escucha mucho, ¿no?, en nuestro sector de internación, que el bebé erutó en la teta, que el bebé estaba tomando la teta y erutó, y por eso se producieron esas grietas. Y en realidad
son del mal acople el bebé, el mal agarre el bebé al pecho materno. Entonces esos son todos mitos que uno durante el trabajo que yo estoy haciendo todos los días y hablando con la mamá y viendo cómo toma la teta, es día a día, es un trabajo hormiguita de todos los días, uno va desterrando, ¿no? Que le va explicando por qué es y que no es por eso y que es por lo otro, y siempre está la abuela al lado que dice, no, pero a mí me pasó y era por ese motivo y bueno. Van haciendo una desmitificación. Sí, exactamente, vamos desterrando esos mitos, ¿no? Que por ahí influyen de una forma no tan positiva en la lactancia materna, ¿sí? Y en ese consultorio que también tienen en el hospital, es importante también la etapa previa, o sea, en el embarazo que vaya la futura mamá y que de alguna manera pueda estar, que le puedan dar esa información acerca del día que tenga que dar la teta, ¿no? Sí, es muy importante, porque ahí hablamos de la importancia y los beneficios, ¿no?, de la leche materna para el bebé, y tenemos nuestros elementos y simulación donde le hacemos como un pequeño taller a la mamá y le mostramos las técnicas, las posiciones, que el bebé tiene que abrir bien la boquita como un pescadito, decimos nosotros a las madres, para que abarque toda la aureola, uh-huh, y no solamente la punta del pezón, para evitar justamente las grietas, y es muy importante, y se nota después que la mamá que fue antes en el consultorio, está más instruida, entonces ella te llama y ya te llama específicamente, tengo problema porque no hace eso. Claro, está más, por algo puntual. Ya tiene la información previa, ¿no? Claro, ya está más informada y se nota la diferencia a la hora de la práctica, porque como siempre hablamos entre nosotros mismos, decimos, siempre tenemos toda la teoría, pero cuando vamos a la práctica, por ahí no es tan fisiológico. Bebé, panza con panza, abre bien la boca, pongo el pecho materno, y toma, a veces no es tan teórico como nos dice, claro, la información, ¿no? Y tan mecánico, sino que depende mucho también, como decía Lizy, depende de la situación de la mamá, si está muy estresada, después hay diferentes tipos de pezones, hay pezones planos, pezones umbilicados, que todas esas cosas, ¿no?, después en la práctica vos lo vas, uh-huh, solucionando. Pero lo importante de eso es que todas las mujeres pueden dar la teta, sin importar la dificultad que tengan, con una buena asesoría y con buena voluntad y con mucha paciencia, todas las mujeres podemos dar la teta y sin duda es el mejor alimento para el bebé. Uh-huh. Lizy, hablábamos también de la importancia de la nutrición de la mamá. Bueno, siempre también es un mito, ¿no? ¿Me tengo que alimentar un poco mejor? O ¿qué tipo de alimentación tenemos que llevar las mamás que todavía damos la teta o que estamos en una lactancia? La alimentación que nosotros recomendamos es una alimentación saludable, respetando los hábitos previos que tenía la mamá, ¿sí? No es momento para incorporar nuevos alimentos. Hay mamás, culturalmente, por ejemplo, nuestra población no desayuna. Entonces no es un momento para imponerle la ingesta de una comida a esa mamá. Entonces lo que hacemos nosotros del servicio es adecuar la alimentación que venía realizando la mamá y ahí vamos metiendo tips, ¿sí? Si no tomabas leche, te puedes hacer postrecitos, por ejemplo, ¿sí? Ver dónde podemos poner legumbres, las mamás pueden comer, ¿sí? Le enseñamos técnicas para retirar, digamos, por ejemplo, la cáscara de las legumbres, que son las que más gases producen, pero es por el malestar que le va a producir a esa mamá, que tuvo parto o cesárea peor, digamos, ¿sí? Pero alimentación saludable. Y aquellas mamás que tuvieron patologías previas, ¿sí?, durante el embarazo, digamos, hacerle la adecuación una vez que tienen sus bebés. Si es una mamá que tuvo diabetes, si es una mamá que tuvo alguna patología del hígado, digamos, hacemos la adecuación.